Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Con motivo de la gira por sus 50 años de trayectoria, el cantautor Roberto Carlos se encuentra en México para ofrecer conciertos en Puebla, Guadalajara, Monterrey, Torreón, León, Mérida y la Ciudad de México. Durante una conferencia de prensa, el brasileño habló sobre la actualización rítmica en el ámbito musical. Yo escucho todo tipo de música y trato de estar siempre actualizado a través del tiempo y de todo lo que sucede con la música en general, en el mundo. No imaginaba realmente cómo sería grabar ritmos diferentes, incluso un reggae, ¿eh? Pero cuando empezamos a ensayar, ya me calmé y sentí que podía realmente hacer un proyecto totalmente diferente de las grabaciones originales. Pero en el primer momento me quedé preocupado, pero después vi que la cosa funcionaba bien. Roberto Carlos aprovechó para compartir su experiencia al trabajar en los Abbey Road Studios, donde The Beatles grabó décadas atrás. Fue una emoción muy grande estar ahí en el estudio Abbey Road. Realmente una experiencia fantástica. Yo, cuando estaba allá, estaba muy nervioso en el principio, pero después ya me acostumbré un poco a todas aquellas emociones de estar en un estudio donde grabaron los Beatles. Y para mí fue una cosa fantástica y es un proyecto de AFO Verde y yo solo tengo que agradecer a AFO y a Sony Music por darme la oportunidad de hacer un proyecto como este. Bueno, lo que voy a presentar son las canciones que pienso que el público espera escuchar y ver en el show. Esto es mi forma de hacer un show y principalmente aquí en México, donde tengo la oportunidad de escoger muchas canciones. Con información de Eliazar Ramos y Lili Díaz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.